Good evening, everybody. Can you hear me? Good evening. Can you hear me? Good evening. Yes. Hi. How was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very nice, coach. Very nice. Good. Yes. And you? Fine. Very fine. Because I made a pizza with masa madre, with sourdough. Masa madre, sourdough. Es una. En vez de ponerle químico, o sea, ya sea levadura química o polvo de hornear o cualquier cosa, la levadura la hice yo misma, pero solo con agua y harina. Pero pasé como una semana haciéndola. Hay que tener paciencia. Entonces, pero ya la probé en varias cosas. Hice pan artesanal, hice torta de elote e hice las pizzas. Así que estoy supuestamente ese tipo de pan que se hace con ese tipo de levadura, o sea, con masa madre, es saludable porque da prebióticos, probióticos, tienen menos azúcares y dan mejor digestión, ¿no? Un montón de cosas. Pero la gente que es diabética también no le hace daño. Así que estoy queriendo hacer que mi gente coma más sano. Así que en eso Eso Y mañana voy a hacer pupusa. con loroco. No, aquí no hay loroco, fíjate. Así Ay, que Dios. hoy que vaya allá a El Salvador, voy a traerme unas semillas de loroco. Ya se las encargué a Pablo Anliker. Hay que ver haciéndome las tiendas. Yo le voy a llevar a él ¿cómo se llama? De rosa de Jamaica, semillas de rosa de Jamaica, pero de la verdadera, porque hay otra que le dicen rosa de Jamaica, pero es diferente. Es la que yo le voy a llevar, es la verdadera. Y entonces, vamos a hacer intercambio. Yo le llevo de esas para que él siembre y el que me regale de las del oroco. Vaya, qué bueno. Al pobrecito yo lo he estado molestando porque yo hice, o sea, le hice el contacto con un científico canadiense británico para que me hiciera un proyecto de pesca holística. Entonces, y él me dijo, ¿de dónde sacaste ese término? No, le dije, es que considero que es de la mejor forma que se puede tratar la pesca, o sea, ver todo lo que es la cadena alimenticia. Y entonces, porque no es solamente ir pescar y ya estuvo, sino que qué más se puede hacer con lo que se pesca y todo eso. Y entonces, y me dijo, mira qué interesante, tú piensas mejor, me dijo, que muchos científicos en pesca. De los años de experiencia que tengo, así debería de verse la pesca, me dijo. Pero si acaso
van a llegar a algo así de aquí a unos 20, 30 años. Me sé que si El Salvador hiciera eso, me estaría como en la vanguardia de, y sin ser un país pesquero, pues porque El Salvador no es un país pesquero, y ya me explicó el por qué. O sea que nosotros, de todo el mundo, somos los que estamos más desventajados con respecto a la pesca, porque es abajo de nosotros donde va una corriente que lleva pesca para abajo, y arriba de nosotros está la otra corriente. O sea que justo donde nosotros estamos no hay corriente que nos traiga peces. ¿Verdad? Hey, qué interesante. No sabía. Sí, sí, yo no sabía tampoco, pero en ese estudio que él está haciendo, eso está diciendo. Por eso es que nuestros pescadores tienen que viajar tanto para ir a pescar. Y por eso es que hay tanto pescador salvadoreño que se pierde. Porque tienen que, o sea, el tipo de lanchas que tienen no es para hasta dónde van, ¿verdad? Y él siempre, porque él ya estuvo en El Salvador hace como 30 años, ahí fue que yo lo conocí. Y él se admiraba de hasta dónde se adentraban nuestros pescadores con las lanchitas que tenían. O sea, que me decía él, este tipo de lancha no es para no son las adecuadas, hasta dónde es que se van ellos a pescar. Pero le digo, sí, pero usted no le diga, le digo, que igual lo están haciendo desde hace años. Antes era hasta peor, porque hoy por lo menos son lanchas, y antes eran cayucos los que ocupaban, que los hacían les costaba más, los hacían de troncos de árboles grandes, ¿verdad? Entonces solo los ahuecaban y así iban. Bueno, ay, no. nuestra gente es original, ¿verdad? Siempre es muy cierto. Así es. Entonces, como Nayib comentó de que él quería darle importancia al mar, ¿verdad? Cuando dijo lo del subsidio y todo eso, entonces dije yo, pero es que el mar no es solamente eso, también tiene que ver la pesca. Y entonces se me ocurrió buscar a este científico y pedirle que me hiciera ese estudio para El Salvador, ese proyecto. Entonces ya tenemos el proyecto, ya se lo dimos a este handicap. Pero como en eso lo sacaron a él también del gobierno. Pero hoy quiero volver a ir, pero no quiero, porque ya lo tiene Sendepesca, pero Sendepesca no está haciendo nada. Entonces se lo quiero presentar al propio presidente para que él le dé un impulso, pues, o para que él hable también directo con el científico, porque de genio a genio se entienden. Es cierto. Porque hay que hablar lo que es. Nuestro presidente es un genio. Uh-huh. Entonces, le arda quien le arda, porque yo sé que hay muchos que no le gusta eso. Pero ¿y qué le vamos a hacer? No tiene la culpa él. Bueno, vamos a empezar la clase. Ya vemos varios. ¿Qué tal les fue con los ejercicios? Hoy sí hubo más gente preguntándome, gracias a Dios. Veo que por lo menos van al día. Hay otros que ya van bien adelantados, pero espero que sigan adelantando. Sí. Les tengo una buena noticia. Ya tengo todos los PPTs de todo el curso. Porque cuando esté en El Salvador no quiero estar utilizando tiempo para estar haciendo PPTs. Entonces ya los tengo todos hechos ahorita, entonces ya me voy tranquila, ¿verdad? Porque para todo lo que tengo que ir a hacer allá a El Salvador, solo voy a dejar cabal lo que tengo que dar la clase. Qué bien. I need to go to see my pension. Tengo que ir a ver lo de mi pensión. I need to go, y no me van a atender así de buenas a primeras solo por mi bonita cara. Y se van a tardar los suyos. Tengo que ir a apartar unas cosas. I had packed everything to get here to Panama. O sea, yo empaqué toditas las cosas para que las trajeran para Panamá.
Y entonces, y después en eso cambiaron las cosas para traer cosas del extranjero. Y entonces ya no se pudieron traer. O sea, salía ya muy caro porque lo íbamos a traer en una paleta, en un camión. Y entonces, yo empaqué como 32 de aquellas grandes cosas así de plástico. Y entonces, y me da cólera todo el trabajo que hice para que se quedaran las cosas allá, tiradas. Cuando de vez en cuando que yo voy a El Salvador, voy a revisar qué es lo que tengo que sea necesario aquí para traerme. ¿Verdad? Entonces, me voy casi sin nada y regreso llena. Pero bueno. Bueno. A ver, a ver. Estábamos pendientes. ¿Con un ejercicio quedamos pendientes o con qué? No se acuerdan cómo nos quedamos. Tengo idea que no terminamos lo de ella. Los últimos ejercicios que le estuvo consultando hoy en la mañana, pues dijo que los íbamos a terminar hoy. Aunque al fin, gracias a Dios. Estábamos con lo de las preposiciones, ¿verdad? Ajá, leímos todo eso, nos puso a leer todo eso. In front of, behind. Behind, next on, to, next on. To, under. Entonces, ajá, estos, todo eso ya lo hice. Estos son los que estaban pendientes, ¿verdad? Correcto. En el 2.10, vamos a ver. Sí. Uh-huh. 2.10, ¿lo están viendo? Este es el 2.12. Este es el 2.10. Entonces, este era el que tenía sí. que terminar, ¿verdad? Ah, no, este ya está terminado, ahí está. Sí, ese sí ya está terminado, sí. Ajá, entonces vamos a ver. Yo quiero copia, yo no he hecho ese, no lo pude hacer. Permítame. Yo lo que logré ver de mi error, porque yo también me dio guerra y por eso le pedí ayuda a la Miss de spelling, porque alguna Vaya. Letra me había comido. Ajá. Pero también el dejar espacio, demasiado espacio. Tienen que dejar espacio de más. Ajá, también da error. Vaya, ahí está para que lo copie, hijo, el 2.10. Y tiene que respetar así que son minúsculas, que no lleva puntos. A mí me habían salido malas unas porque había puesto un punto. Sé que cuando ya esté el punto aquí, usted no lo tiene que poner. Sí, incluso en el video, bueno, en la clase del viernes, cuando estábamos en eso, usted en la 4 creo que le había puesto it. Entonces, también no lo daba. Entonces, uh-huh. solo era behind the Trex. Uh-huh. Y Trex yo lo había escrito mal, le había puesto sí. R. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí. ¿Ya lo copió, hijo? In the book bag. Sí. Next Thank to you. The television, under the newspaper, behind the desk, on the purse, y esta última no la tenés porque no la estaba viendo. In front of the address book. In front Esa of estaba bien complicada, la última. Address book. Da bastante, fallaba mucho uno. Uh-huh. I take a picture. Se tienen que fijar bien, bien. Vaya, en este era el listening donde ustedes podían escuchar las cosas y de acuerdo a eso, chequear las respuestas, ¿verdad? Bien. Entonces vamos con el siguiente. Me acuerdo que les dije que les tenía que explicar esto. To share information about location of other people's objects. Ah, no. Era directo hacer el otro, el 2.12. 2.12.
Bueno, entonces aquí está. Where are Kate's things? ¿Alguien tiene por ahí el audio que lo quise compartir en WhatsApp y no me dejó? Hay un jovencito que me pone el audio que se lo oye bien bonito. Sí, es cierto. No ha venido el compañero. No, no ha venido porque solo hay 17 gente y son 30. Sí, estoy aquí. ¡Ahí está! Mi Salvador. Sí. ¿O no la vas a hacer? ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no? ¿Cuál? Va, ¿cuál es el que necesito? Él es el del 212. Va, ahorita. Okay. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are, in my purse. Now, where's my watch? It's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Okay. Gracias. Okay. Thank you very much. Entonces, okay. Esa chica no pone las cosas donde deben de ser, ¿verdad? Where are Kate's earrings? In the purse. That's the first answer. Where is Kate's watch? In front of television. Ahí le faltó the television, T-H-E. Okay. In front of the television. And then, where are Kate's sunglasses? On the chair. On the chair. Si se fijan, casi todo lleva da. Solo el television se les olvidó ponerlo. Y debe de tener. Y el cuarto, where is Kate's address book? Under the table. ¿Verdad? Entonces le dan a enviar y ya le van a salir que tienen 25 sobre 25. Y con eso se termina lo que es la sección 2. Y entonces ya empezamos lo que es la sección 3. Acordémonos que para esta semana vamos a estar trabajando la sección 3 y el midterm exam. Eso significa que lunes, martes, vamos a estar haciendo, o sea que vamos, aquí tengo yo señalado, este lo vamos a, hasta aquí vamos a llegar ahora, hasta aquí vamos a llegar el martes, y hasta aquí vamos a llegar el miércoles, y además vamos a ver si tienen dudas o consultas con respecto al midterm exam, o sea, vamos a ver, a chequear el midterm exam, a leer ítem por ítem, a ver si entienden qué es lo que tienen que hacer, sin dar respuesta. El jueves vamos a verificar la respuesta, ¿verdad? O sea, que el jueves se va a tratar solo sobre el examen y haciendo ejercicio por ejercicio y desarrollando lo de las respuestas. De preferencia, que ustedes ya lo tengan ya hecho, solo como ir verificando. Y si no, no se preocupen, ahí lo abrimos en el momento y en el momento lo vamos haciendo. Pero después del jueves ya tienen que haber terminado el midterm exam, ¿verdad? Así, la siguiente semana, que sería la semana 3, estaríamos desarrollando la cuarta sección, ¿verdad? O la cuarta, la cuarta sección. Y eso significaría que ya ustedes estarían haciendo el 80% de toda la plataforma. Entonces ya podrían al final del jueves
de la tercera semana, ya podrían empezar a hacer todos los trámites para inscribirse en el siguiente curso, ¿verdad? Porque ellos les piden el 80%, pero no es que solo quieran que desarrollen el 80%, sino que para empezar ya para el otro curso, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a irlo trabajando así. Y bueno, vamos con el lesson objective. A mí me gusta más trabajarlo aquí. Vaya, esta semana es de preposición sobre. Ok. ¿Y qué le pasó a esto? Se fue para la otra. Okay. Entonces hoy sí, lesson 5, o sea, el quinto día. Repeat after me, imagination. Imagination is more important than knowledge. Is more important than knowledge. Eso es muy, muy, muy interesante. O sea, hay gente que le da mucha importancia a lo que es el conocimiento, ¿verdad? A ir a estudiar, a sacar qué sé yo cuántas carreras en la universidad. Pero de nada sirve si no es creativo, ¿verdad? Porque cuando uno es creativo, lo que les digo, nuestra gente, ¿verdad? Que nuestra gente, a pesar de que puedan ser pobres, pero son muy creativos, son muy imaginativos. Y siempre buscan la forma de salir adelante, ¿verdad? Y no importa que no hayan recibido mayor enseñanza. Es más, hay mucha gente que supuestamente tienen muchos estudios y no sé si se hacen o si son, ¿verdad? Pero salen con cada tontería, ¿verdad? Nada menos ahí, o sea, solo por llevar la contraria, solo por querer hacer quedar mal al presidente, y los que quedan mal son ellos, ¿verdad? No es que yo sea buqueliano. La verdad que la mayoría de gente sigue al presidente porque como que los convenció, ¿verdad? Porque su forma de ser y todo eso. Yo sigo al presidente porque yo lo convencí a él. Si fuera broma, cuando él tuvo el problema con ANDA, y cuando todavía estaba de alcalde en Nuevo Cuscatlán, desde ahí me di cuenta de él y empecé a seguirle los pasos, ¿verdad? Y le empecé a escribir al Facebook. Mire, le dije, yo no sé qué usted está haciendo ahí en el FMLN. Usted no es ni para el FMLN, ni para ARENA, ni para ninguno de los partidos que ya existen. Usted debería de crear su propio partido. Usted sería un magnífico presidente para el país, ¿sí? Porque usted se preocupa por la gente. Porque el primer gran problema que él tuvo con el FMLN fue porque no le querían dar el agua a Nuevo Cuscatlán. Ese fue el problema. Y entonces él se dio duro con el de ANDA, por eso. Bueno, y después mandan a hacer ellos su propio pozo, y después ANDA le quería caer encima. O sea, al principio no les querían dar el agua, y después le querían caer encima del agua que ellos habían conseguido.
Pero lo clásico. Entonces, desde ahí me empecé a fijar yo en él y le empecé a rogar, así, a rogar que hiciera su propio partido, pero no me quiso hacer caso hasta que lo echaron del FMLN. Entonces dije yo, vaya, te tenían que echar porque por las buenas no quisiste entender. Pero miren, hasta cierto punto mejor porque eso acortó tiempo. Porque si él renunciaba al FMLN, se tenía que esperar 3 años para empezar a hacer algo. En cambio, como ellos lo echaron, entonces no tuvo que esperar mayor cosa. Bien, entonces estos son prepositions of place. Downstairs, es hacia abajo. Downstairs, hacia abajo. Upstairs, hacia arriba. Repeat, downstairs. Down the stairs. Out of the box. Into the box. Toward the box es como que viene hacia, que va hacia la caja, toward. Toward the box. Away from the box. Past the box. Over the box. Between the boxes. Se ocupa between para decir entre, pero cuando son solo dos cosas. Between the boxes. Y para decir entre, pero como en medio, o sea, de varias cosas, es among. Among es entre, pero rodeado, ¿verdad? Among es rodeado completamente. Es solamente entre. ¿Verdad? Y después tenemos in front of the box. In front of the box. Y el otro es behind the box. Behind the box. Onto the box. Es cuando, o sea, into es hacia adentro y onto es cuando queda sobre. O sea, pero que como que se sube. Onto. Onto the box. Off the box. O sea, es bajándose. Off the box, bajándose. Around the cube, es alrededor del, no sé por qué cambiaron cube, pero aquí sería around the box, pongámosle ejemplo. Around the box, o sea, alrededor es que va dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿verdad? Around the box. Under the box, ¿verdad? O sea, debajo, eso ya estaba aquí. Después, above the box, fíjense, este above con respecto a over, o sea, over es como pasando, ¿verdad? Y above es como arriba, pero como sujeta a, o sea, como flotando, ¿verdad? Arriba. Como colgada también. Colgada, colgada.
Entonces, below the box, lo mismo que above, ¿verdad? O sea que over sería como under. Lo siento, pero no puedo hacer porque hay alguien. Hay mucha interferencia. Sí, ya la bajé, ya le quité. Bien. Entonces, a ver, tenemos over y está under, ¿verdad? Entonces, over es arriba, under es abajo. Pero above es como colgado arriba y below es como hacia abajo, o sea, más abajo que under. O sea, que under es como más topadito y below es más abajo. Después, near the box es que está cerca. Far from the box es que está lejos. Along es que van como juntos. Along. Across from, esto se lo voy a explicar. Digamos, el across from es como cuando usted está en una calle y usted tiene vecino justo enfrente de usted. Entonces, ese es across from. O sea, que hay algo en medio de ustedes y está uno enfrente del otro, dándose frente a frente. En cambio, si usted va haciendo una línea, entonces esta persona le queda así, viendo hacia adelante, y usted queda atrás de ella. Entonces, esta persona está in front of you, y usted está behind of her. No están across from. O sea, across from es frente a frente, ¿verdad? Y face to face. Sí, sí. Pero que haya algo entre medio, como una silla, como una mesa o una calle, ¿verdad? Entonces, que haya algo entre de por medio y ustedes estén frente a frente, ¿verdad? Eso es across from. O sea que usted podría estar sentado, digamos, cuando usted está sentando a la gente en la mesa. Entonces usted le podría decir a alguien, vea, you sit here to the left and you sit here to the right, across from each other. O sea, uno sentado enfrente del otro, ¿verdad? En una mesa. Y también se da con las calles, ¿verdad? Aquí se los han puesto con las calles, que uno está de un lado y el otro está del otro lado. Y through es a través, ¿verdad? Como a través de un túnel, como a través de una manguera o algo así. Eso es through, ¿verdad? Entonces, esas son las prepositions of place. Me gustó esto, por eso se los puse, porque sentí que estaba todavía más completo de lo que ya habían visto. Y para que tengan como más referencias. Now, repeat after me. In this class, In this class, you will listen to a conversation. You will listen to a conversation. Se quedó callado el joven, solo you will listen, dijo. Title. Are you from Seoul? This conversation illustrates no question. Which we will learn in future lesson. Vale, entonces. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally.
Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. No, we're not from Seoul. We're from Dijon. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Well, my family is in California now. But we are from Korea originally. But we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. My mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? A question, coach. Dígame. What is Seoul? Seúl, Corea. Seúl es una de las ciudades, de la ciudad principal de Corea. Se ve como si fuera San Salvador de Corea. La capital. Ajá. Seúl. En español es Seúl. En inglés es Seoul. We're from Dijon. O sea, ese Dijon es como que fuera Santa Ana. O sea, otra ciudad importante, pero no la más importante. So, is your first language Korean? So is your first language Korean? Quisiera saber, somos 20 gentes, a ver, quisiera saber si quieren hacer la práctica de el diálogo, digamos unas 5 parejas. Yes, of course. Okay. Yes. Entonces, two first volunteers, los primeros 2 voluntarios. I'm ready, coach. Okay. Me, coach. Okay, go ahead. I am Tim. Okay. Go. I am Jess. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? Fíjate que no quiere cambiar. Ajá. No, we are not from Seoul. We're from Daejeon. Sí, Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you very much. The other 2 volunteers? Yo. Okay, Heidi. Someone else? Ilsa. Okay. ¿Quién quiere ser team? Si gustan, yo. Okay, go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Where are you from, Seoul? No, we're not,
From Seoul. Where are you from? Taiwan. Who is your first language, Korea? Yes, it is. Okay, thank you very much. Other two volunteers? ¿Puedo ser yo? Sí, go ahead. You are team. Then we need a yes. ¿Quién quiere ser yes? Hi, hi, miss. Okay. Hi. Go ahead. Yes. Start. Yes. Okay. Sí. Okay. ¿Empezamos? Yes. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, thank you very much. Okay. My other two volunteers, miren, de veras los felicito porque este es el primer curso que llevan, ¿no? Y yes. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, felicidades. Están, thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thanks. Volunteers. Ya nadie más. Ok. Entonces vamos con el siguiente. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with B. Acuérdense que ya habíamos visto las afirmativas, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver las negativas y las yes, no questions. Entonces, si nos fijamos, aquí dice, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. O sea, todas estas son negativas. Entonces, si nos fijamos, ¿se acuerdan que les dije que el verbo to be no necesitaba de auxiliar? Entonces, ocupamos el sujeto, el verbo to be, el negativo que es el not, y después va el complemento, ¿verdad? Entonces, para que estas oraciones fueran afirmativas, solo se le quita el not y quedan igual. Entonces, digamos, I'm from New York. You're late. She's from Russia. She's from Italy. It's English. We're from Japan. You're early. They're in Mexico. Entonces, esas serían afirmativas. Entonces, para hacer el negativo, solo se pone el not después del verbo to be y ya ahí ya tenemos la oración negativa. ¿Alguna duda o consulta? No. ¿No? Ok. Entonces, para hacer las interrogativas, se pasa el verbo to be al principio y se deja el resto de la oración como queda. O sea que, digamos, para que esta fuera una oración afirmativa, iría, you are from California. Entonces, para hacer la pregunta, se pasa el verbo to be al principio y se deja el resto como estaba. Entonces, decimos, are you from California? Y ahí la question mark. Esta es yes, no question. O sea, que puede estar contestada como yes o como no. Y para contestarla, digamos, dirían,
Yes, I am. Con eso ya estoy contestando la primera pregunta. Are you from California? Yes, I am. Am I early? Yes, you are. Is she from Brazil? Yes, she is. Or no, she isn't, ¿verdad? Is he from Chile? Yes, he is. Or no, he isn't. Is it Korean? Yes, it is. No, it isn't. Okay. Are you from China? Yes, we are. No, we aren't. Are we late? Yes, you are. No, you are not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they aren't. Okay. Y acuérdense que siempre después del yes o del no, al hacer una respuesta, va una coma, ¿verdad? Siempre pongan la coma. Aquí están las respuestas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. Fijémonos, después del yes, todos llevan coma. Después del no, todos llevan coma. Y al final va un punto. Aquí se me olvidó. Y aquí también. Pero al final va un punto, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda o consulta? Acordémonos que el verbo to be tiene que ser correspondiente al sujeto que estamos tratando, ¿verdad? Am para no tengo am, una duda. Dígame. En la diapositiva de atrás. Vaya, en la primera usted dijo, are you from California? Uh-huh. Usted dijo, yes, I am. Ajá. Uh-huh. Y aquí al otro lado donde dice, are you from China? O sea, también tengo que contestar, yes, I am China o yes, I am no. La diferencia. No te diste cuenta que aquí le dije, yes, we are. Aquí contesté we. Porque estamos preguntando a ti. O sea, me están preguntando a mí con alguien más, ¿verdad? Entonces, es we are. Así como are you, es I am. Porque este es en singular. Este de aquí es en singular y los que están a la derecha son plurales. Entonces, cuando usted pregunta a alguien más, entonces cuando ese alguien más le contesta como en el caso del plural, we. Y en el caso de singular, I. Uh-huh. ¿Verdad? Ok, sí. Bye. Y entonces, y en el caso de are we late, entonces, como yo le estoy preguntando a alguien más si nosotros estamos tarde, entonces el otro me contesta yes, you are o no, you are not. Ahí... Entre la primera y la segunda persona se mezclan, ¿verdad? Si yo pregunto, are you? Entonces yo contesto, I am. Si yo pregunto, am I? Yo contesto, you are. Si me preguntan, are you? Voy a contestar, we are. Y si me preguntan, are we? Voy a decir, you are. ¿Verdad? Porque es como el complemento, ¿verdad? Para sí. Darle lógica. Pero por último, si no se quiere andar complicando, solo déjelo igual. O sea, a la hora de hacer el cambio, si es are you, usted contesta you are. Igual para no equivocarse. Solo para ir haciendo el cambio de afirmativo, negativo e interrogativo. Pero la lógica es que si a usted le preguntan, usted tal cosa, usted va a contestar yo, ¿verdad? O si, uh-huh. O si usted dice, ¿acaso yo me equivoqué? Le van a decir, sí, te equivocaste. No le van a decir, sí, me equivoqué. ¿Verdad?
Si usted pregunta, me equivoco. Sí. Sí, te equivocaste o no, no te equivocaste. Es el opuesto. Ok, gracias. Ok, ya sabes. Bien, entonces ahí está monólogo. La fórmula. Ahí está la fórmula. Para la afirmativa, sujeto, verbo to be, complemento. Esto es importante que se lo aprenda porque usted sabe esta fórmula y usted puede hacer cuantas oraciones usted quiera. Por ejemplo, cualquier sujeto aquí, he, y cuál es el verbo to be que le corresponde, is. Y el complemento depende de lo que yo quiero decir. He is handsome. He is a scientist. He is late. He is a church. ¿Verdad? O sea, lo que usted quiera ponerle de complemento. Pero si usted sabe que he, el verbo to be de he es is, y usted sabe que para ser afirmativa va sujeto, verbo to be, complemento, usted puede hacer todas las oraciones que usted quiera. ¿Verdad? Solo haciendo la transformación. Si en lugar de he usted quiere poner you, ya sabes que el verbo to be de you sería have. Y si quiere poner we are. Y si quiere poner I am. ¿Verdad? Y el complemento que usted quiera decir. Eso es con las afirmativas. Estas son con las negativas. Acuérdense que les dije que el verbo to be no necesita de auxiliar, entonces el not, que es la negación, va justo después del verbo to be. Entonces va sujeto, verbo to be, not, y el complemento. Y para el interrogativo, va primero el verbo to be, va después el sujeto, y va después el complemento y la question mark. No se les olvide poner la question mark. ¿Verdad? Que es la que, o sea, en inglés solo se ocupa una vez, pero hay que ponerlo, ¿verdad? En español ocupamos dos, ocupamos al principio y ocupamos al final. ¿Alguna duda o consulta? Esta, afirmativa, negativa, interrogativa. La interrogativa esta es la que conocemos también como yes, no question. Que puede ser respondida con yes o con no. De las yes, no question se derivan las WH question. Porque con solo cambiarle usted la WH question, ya está haciendo otra pregunta, aunque la base sea la misma. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted pone... Where are you from? Sí, puede poner where are you from, pero en este caso no va a ser con verbo to be, sino que con otro verbo, digamos con study. Si yo le digo a usted, do you study? Usted me va a contestar, yes, I do, ¿verdad? Porque esa sería yes, no question. O no, I don't, ¿verdad? Esa sería yes, no question. Pero si yo le digo, what do you study? ¿Qué estudias? Ya no me va a decir usted yes, I do. Me va a decir que sé yo, I study English. ¿Verdad? Ahí es una. What do you study? Después yo le puedo preguntar, where do you study? Entonces usted me puede decir, I study at home. ¿Verdad? Entonces ahí ya me está contestando, where do you study? Después yo le puedo preguntar, why do you study? O sea, ¿por qué estudias? Entonces usted me puede decir, because I want to learn. Porque quiero aprender. ¿Verdad? Entonces, y le puedo decir, when do you study? I study at night. ¿Verdad? Le puedo preguntar, how long do you study? I study, qué sé yo, usted dice la cantidad de horas que él dedica al estudio. Porque, una cosa,
Hay una diferencia entre estudiar y recibir clases. ¿Verdad? Usted puede recibir clases. Pero una cosa es recibir clases y otra cosa es estudiar. Estudiar es cuando después de que usted ha recibido la clase, usted le dedica tiempo a repasar lo que vio, a ver qué dudas le quedaron, si es posible hasta anotar las dudas aparte, ¿verdad? Para que cuando usted vea a su profesor le pregunta, o como hacen ahora que inmediatamente preguntan en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, eso es estudiar, ¿verdad? No solo quedarse con lo que recibió en clase. Otra cosa, cuando usted solo recibe lo de la clase y después ya no se vuelve a acordar de volver a estudiar, en la primera noche usted se olvida hasta de un 30% de lo que vio ese día. Al siguiente día, 60%. Al siguiente día, 80%. Y así. Si usted no reforzó, cuando viene a sentir, ya ni se acuerda qué fue lo que vio de clase. Entonces, es importante reforzar. En cambio, si usted refuerza en el primer día lo que usted vio, usted gana el 60% del conocimiento. Cuando usted duerme, ese conocimiento se archiva, ¿verdad? Si usted lo repasó. Entonces, durante la noche, nosotros hacemos el archivero de las cosas que vimos durante el día. Entonces, ahí decimos, esto no me interesa, esto sí es importante que lo recuerde, ¿verdad? Y entonces, ese proceso se hace de noche. Por eso es importante que usted descanse, ¿verdad? Y por eso no hay que estudiar también cuando usted ya está muy cansado, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasaba seguido cuando estudiaba. Yo prefería madrugar a estudiar al siguiente día, a las, qué sé yo, 3, 4 de la mañana, y no estar cansada queriendo estudiar, porque uno quiere, uno está leyendo una cosa y se le está quedando otra. O sea, interpreta otra. Ya cuando uno está así todo cruzado, ya es mejor apagar las cosas y irse a dormir. Porque algunas veces yo pensaba una cosa y estaba escribiendo otra. No. Ya es hora de irse a dormir. Así no abunda el estudio. Y que cuando ya está demasiado cansado, uno ya está todo desconectado. Es mejor dormirse y ya descansado, entonces sí, estudiar. Bien, entonces el knowledge check. Vamos con el 3.4. ¿Están viendo? Sí, ¿verdad? Algunas veces a mí se me olvida. Bien. Bien, el knowledge check. Tenemos, complete las conversaciones, escriba las respuestas correctas, ¿verdad? Digamos, aquí dice, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. ¿Qué sería ahí? Are. Yes, we are. Y así, en minúscula y sin ponerle punto. Oh. Are you from Tokyo? Esta are tiene que ir con mayúscula, ¿verdad? Aquí va con minúscula, aquí va con mayúscula. No. Aquí dice que tiene que ser en plural. Me está preguntando, ¿are you from Tokyo? Ah, no, we're not.
No, we're not. Porque me están preguntando, are you from Tokyo? ¿Son ustedes de Tokyo? No, nosotros no somos, ¿verdad? No, we're not. Entonces vamos con el siguiente. We're from Kyoto. We're from Kyoto. Okay. Are you from Tokyo? No, we're not. We're from Kyoto. Vaya, esta es la conversación 2. Vaya, si es Laura, ¿qué sería? Sería chi, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el verbo to be que le corresponde? Is. Va con mayúscula, porque es la primera. Is Laura from the US? No. She's not. No, she's not. She's from the United Kingdom. No, she's not. She's from the United Kingdom. Aquí tiene que ir con minúscula porque va después de una coma. Aquí va con mayúscula porque va después de un punto. ¿Ok? Vaya. Aquí sería, is she from London? Is she from London? Yes. She is. But her parents are from Italy. Yes, she is. But her parents are from Italy. They're not. They're not from United Kingdom originally. Sigue hablando de las mismas, ¿verdad? O sea, she is. Yes, she is. Que es de Londres, ¿verdad? But her parents are from Italy. They're not from United Kingdom originally. Entonces, is Laura's first language Italian? No, it's not. No, it's not. ¿Por qué it's? Porque estamos hablando del lenguaje. ¿Verdad? Aquí está preguntando que si el lenguaje de Laura. Entonces, aquí el sujeto no es Laura, sino que el lenguaje de Laura. ¿Verdad? No, it's not. It's English. It's English. Vamos con la siguiente. Vaya, si son dos personas, ¿cómo sería? Where? Aquí, el number 3. Está hablando de Celina y Carlos, from Mexico. Where? No. Hey. Are. Are Celina and Carlos from Mexico? Are Celina and Carlos from Mexico? No, aquí se iría. They're not. Entonces aquí, they're from Brazil. Entonces, are you from Brazil too? Are you from Brazil too? No, I'm not. No, I'm not. El I de yo siempre va a ir con mayúscula. ¿Ok? Siempre, 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 aunque vaya en medio de una oración. No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Vaya, vamos a revisar. Ya estaba larguito esto.
Excelente todo, miren. Aquí está la buena copia. Coach, can you help me, please? Ajá, dígame. Dígame. Desde el principio, porque me le voy quedando. Y aquí te lo puse ya al principio. Mayorita, voy, quiero ver. No puedo. Teacher, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué se pone nuevamente where, creo que se pronuncia así? Puso yes, we are. ¿Vea? Luego, oh, are you from Tokyo? ¿Vea? ¿Por qué pone siempre la misma? Responde con el mismo que sujeto, creo yo que sí, ¿verdad? Sujeto. Es que aquí pregunta, en la primera conversación dice, Hiroshi, are you in Maiko from Japan? Que si vive en Japón. Que si tú y Maiko son de Japón. Entonces aquí es we. We, ajá. Entonces, porque está incluido el hablante, you. Correcto, son dos. Entonces, we. Yes, we are. Sí, nosotros somos. Yes, we nosotros. Are. Nosotros. Ajá. Entonces, después pregunta, oh, are you from Tokyo? Como ya dijeron que es de Japón, quieren saber si es de la ciudad de Tokio. Entonces, are you from Tokyo? ¿Verdad? Aquí ya no dicen you en Maiko, sino que dicen you, pero nos está, se están refiriendo a los dos siempre. Siempre a los dos. Ok. Y aunque fuera solo una persona, el are siempre acompaña a you. Ok. ¿Verdad? Are you. ¿Verdad, teacher? Que hay un you, hay un are you de ustedes y hay un are you de... De tú. De tú, ajá. Exacto. Así es. Entonces, la diferencia podría hacerse en el complemento, ¿verdad? Porque digamos, si están hablando de una cosa singular que le pertenece, ya se sabe que es solo una persona, ¿verdad? Pero básicamente llevan como las mismas reglas para todos, para el you singular como el you plural. Se manejan igual. El you para singular, el you para plural. Se manejan igual. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Puede bajar un poquito, porfa? Claro que sí. ¿Hasta dónde? Donde dice UK. She's from the UK. Ah, ok. Aquí. Ahí. ¿Cuál es? United, una pregunta, coach. UK, I have a question. United Kingdom. Ajá. ¿Por qué cuando, si yo no lo pongo contractado, por qué no me lo aceptan? Porque cuando ellos pusieron la respuesta, las dejaron así contractada. Entonces, pero si yo se lo calificara personalmente, se la pondría bueno. Porque es lo mismo, contractada que sin contracción. ¿Verdad? Lo que pasa es que a la hora de que ellos pusieron cuáles eran las respuestas correctas, no pusieron sin contractor, sino que la dejaron solo contractada. Ah, ok. Ajá. Pero si yo se la revisara, o sea, no la máquina, porque acuérdese que la máquina no se equivoca, se equivoca la persona que la programa, que la ha programado. Entonces usted, a la hora de programar un examen, pone las posibles respuestas que usted va a admitir como buenas. Entonces si entre las respuestas que va a admitir como buenas no puso sin contracción, entonces no la va a tomar como bueno. Ok. Y me ayuden a cuando dice Laura is first language Italian. Ahí. Ok. Ajá, sí. Aquí es y pero va mayúscula porque es. Ok, ese sí lo tengo bien, pero el de abajo es no. It. It. Oh. It's
No. Ajá, yo lo he puesto normal porque no puedo sacar lo que es el apóstrofe. Vale, no la sé... apóstrofe es la que está a la par de la derecha del cero. Esa es la apóstrofe. Zero. Uh-huh. A la par de la derecha del cero. Esa es la apóstrofe. Ok, ahorita lo acabo de hallar. Vale. Ella, yo no le dije dónde está. Vaya, ¿ya estudiaron? English dice, it's otra vez. Uh-huh. Sí, porque después no lo hago, me cuesta. They are. Uh-huh. They are. Este es con minúscula y este es con mayúscula. Ok, donde dice from Brazil, dice que. Ajá, porque eso lo. Y después va con mayúscula también. Entonces ahí ya estuvimos. Entonces ya cubrimos lo que tenemos que cubrir. Hasta ahí ya. ¿Ya lo completó? Yes, thank you. Ok. Entonces ya cubrimos hasta donde habíamos dicho que íbamos a llegar. Miren qué exacta ya. Y ya terminó la hora. Entonces, see you tomorrow, ¿verdad? Nos vemos mañana. Espero que mañana vengan todos porque hoy faltó gente. Somos 30 y tantos. Solo vinieron 20. Pero los 20 que vinieron son excelentes, ¿verdad? Más le vale, más le vale, más le vale. Que me cuidan precioso, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana. Amén. Gracias. Good night. Igual, good night. Good night. Good night. Good night. Good night.